Hey fierreros, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de rines, vamos a mirar qué rines y qué llantas se le colocan al carro, ya que uno no le puede colocar ni cualquier rin ni cualquier tamaño. Digamos, este carro es rin 13, entonces no le podemos colocar ya un 16 o algo así, aunque se vería más bonito. Le perdería mucho torque y pues eso sería muy nocivo tanto para el consumo de gasolina, para pues ya el pique del carro. Bueno, hay que medirle, digamos, por ejemplo, del piso hasta acá, cuánto mide la rueda, ¿sí? Porque obviamente lo importante no es solamente el tamaño del rin, sino pues todo lo que gira, ¿no? Hey, parceros, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Entonces, digamos, yo les voy a buscar un rin 14 o 15, vamos a ver si a 15 alcanza a llegar, sin que el tamaño se afecte mucho, ¿listo? Pero yo creo que el rin 14 es el más indicado. Si le meto rin 14, le tengo que buscar una llanta más delgadita, de un perfil más delgado, para que al final esto quede midiendo lo que debe de medir. O sea, en la misma longitud, o por ahí que se pase 1 o 2 milímetros, pero no que sea muy drástica la diferencia. Pues también sería la idea buscarle algo más anchito para que en las curvas se tenga mejor el carro, ya que este carro es muy inestable con la 175. 195 ya lo amarra mucho, entonces pues vamos a hacerlo con 185, yo creo que sería lo mejor. Y también le vamos a medir la altura del piso, cuánto queda, porque entre más bajito sea el carro, le va mejor a altas velocidades. Y entre más alto sea, pues a altas velocidades es más inestable, ¿listo? Entonces vamos a medir eso, entonces. Bueno, listo, aquí están las tres tipos de llantas que le podría yo poner. Esta es 13, 175-13, 185-14, pero perfil 60, y esta es 185-55 en 15. Y como se pueden dar cuenta, esta alcanza a ser un poquitico más chiquita que esta, muy poquito. No creo que se pierda mucho torque por hacer eso. Y esta sí es más alta y más ancha, así que con esta perderíamos demasiado torque. Por lo tanto, creo que miré por esta para ganar un poco de estabilidad en las curvas, pero que no se pierda tanto torque. En el cuarto de milla nos daremos cuenta cuánto perdemos de aceleración por poner estas llantas, pero es necesario para que las curvas mejor. kilogramos pesa esta llantita que le vamos a poner, que es 14 de perfil 60, o sea, la que va a tener 13.9, la que tenía, pero a ver, vamos a mirar cuánto pesa. Ahora la 13, la que tenía el rin de lata, pesa mucho más, pesa 15 kilogramos, así que le ganamos por llanta más o menos 1.1 kilos, le ganamos de peso al carro. Bueno, estuvimos viendo rines, como me pueden dar cuenta, vimos 13, 14 y 15. Pero pues la verdad, los que más me gustaron fueron los 14 con la llanta 185-60. No se ve mucho la diferencia de un rin al otro, perdón, de una rueda a la otra, ya que la una es 60 y estas que le tengo ahorita son 75. Entonces, perdón, 70. Entonces, la verdad, la diferencia son unos 2-3 milímetros de diferencia, no es mucha la diferencia de una llanta a la otra. Entonces, al menos de grande, no me pierde tanto torque. Vamos a ver por lo ancho cuánto me amarra el carro, porque al ser mayor la superficie de contacto se me va a amarrar. Pero también ya si le ponía la 185-55-15, pues obviamente eso, ahora sí eso me iba a amarrar toda más el carro, ahora sí me iba a quedar muy lento. Entonces, vamos a ver, yo sé, voy a sacrificar un poco de aceleración del carro, ¿sí? Para
que me mejoren las curvas. Ahora, lo vamos a probar en el cuarto de milla después, ¿sí? Después de comprarle las llantas, vamos a probar en el cuarto de milla. Y si se me amarra mucho, pues igual le tendría de repuesto las 175-70 RIN 13, porque ¿qué más hago? Igual, ustedes aquí abajo comenten a ver ustedes qué llanta le pondrían. ¿Seguirían con la misma 13? ¿O le comprarían una, o harían lo mismo que yo estoy haciendo? Pues igual también 14 le compré para que mejorara un poquito la presencia del carro, porque ustedes saben que en 13, pues las 13 son como una moneda eso, entonces es muy chiquito. Si les gustó este video, regalen un like. También recuerden aquí abajo dejarme en los comentarios, bueno, ustedes qué... ¿Qué más le harían al carro? ¿Qué RIN les gustaría? ¿Qué marca de RIN me le gustaría? Estoy pensando en unos Bosen. La verdad creo que me parece lo mejor. Y bueno, o lugares que me recomienden. Nos vemos en un próximo video. Bye.